Se empieza una nueva etapa, se renuevan las esperanzas de todos porque todos arrancamos desde cero y bueno, están todos con las expectativas de poder jugar. Él está probando, está tratando de encontrar el equipo. Nosotros tenemos que estar a disposición de él, de donde él lo decida. Y nada, sabemos que no hay mucho margen de error de ahora en más y es muy importante para nosotros tratar de mantener la calma en estos momentos. Sabemos que con el tiempo él va a ir poniendo su grano de arena de donde vea que lo tienen que hacer y sabemos que es un técnico que conoce del tema, por algo siempre está en estas situaciones y le va bien. Así que confiamos plenamente en la idea que tiene de juego y nada, como dije antes, nos ponemos todos a disposición de él y a estar de donde él decida. Adentro de la cancha somos nosotros los que tenemos que salir a respaldarlo a él y más que nada a respaldarse uno mismo, ¿no? por todo esto. Entendemos que es un partido muy difícil y bueno, nada, uno tiene que ser consciente que esta posibilidad la tiene hoy de enfrentar a un gran equipo en estas instancias que todavía por ahí tiene chance de salir de todo esto. Vamos a tratar de por ahí de hacer un juego inteligente, de jugar un poco también con la desesperación de ellos, que también sabemos que por ahí no están viniendo en un buen momento. Y nada, apretar cuando tengamos que apretar y mantener el cero atrás sabiendo que en algún momento vamos a poder convertir un gol. Lo primordial es ganar, tratar de ganar estos partidos para salir de esto lo antes posible. Sabemos que por ahí es un rival difícil los que nos quedan, Godoy Cruz, después Banfield. Son todos equipos que también necesitan como nosotros. Pero bueno, si no se puede ganar, no hay que perder. Entonces, uno tiene que tratar de ser inteligente y ver lo que va pasando durante el partido.